Los jugadores que estoy a punto de mostrarte hicieron cosas increíbles dentro de un campo de juego. Desde un jugador que celebró antes de hacer un golazo hasta un árbitro que te dejará con la boca abierta. Suena bien, ¿verdad? Pero antes de comenzar, te tengo una pequeña pregunta. Tu trabajo será escribir en los comentarios la respuesta correcta. Y si aciertas, serás saludado en el próximo video. En el video anterior, sí, el de los golazos de tiro de esquina, vimos a un jugador egipcio que hizo un golazo olímpico. Por si acaso te acuerdas de su nombre, estoy seguro que este video te va a encantar. Y que lo disfrutes, campeón. ¡Comenzamos! Zlatan Ibrahimovic es un futbolista sueco que actualmente juega como delantero en Los Ángeles Galaxy de la Liga Mayor de los Estados Unidos. Era el año 2014 en un partido entre el Paris Saint-Germain y el Fútbol Club Nantes. En el minuto 33 del partido, Zlatan Ibrahimovic hizo un golazo con el cual empataría el encuentro. Pero lo que más llamó la atención no fue el golazo en sí, sino que Zlatan había celebrado mucho antes de que la pelota ingresara en el arco. Pero qué confianza. Confianza, ¿no? Esta celebración de gol seguramente te dejará con la boca abierta. Él es Mike Dean, un árbitro profesional del fútbol inglés, que en un partido fue captado celebrando el gol de uno de los equipos al que arbitraba. No, ¿se supone que los árbitros son neutrales? Otro de los futbolistas que fue captado celebrando antes de hacer un gol fue Paul Pogba, que luego de superar al portero rival tenía toda la portería para celebrar confiadamente su gol. Y el defensa ya es historia. Mohamed Salah es un futbolista egipcio que juega como delantero en el Liverpool de la Premier League de Inglaterra. Aunque esta celebración no lo hizo precisamente Mohamed Salah, pero fue el protagonista que con su magia se ganó la confianza de su compañero, quien celebró mucho antes de que Mohamed Salah hiciera este golazo. Otro de los jugadores que puso toda su confianza en su compañero fue Hugo Almeida, aunque es sabido por todos que cada vez que Cristiano Ronaldo toma la pelota significa peligro. Es por eso que Hugo Almeida celebraba de antemano lo que vendría a ser el golazo de Cristiano Ronaldo.